Buenas tardes, tengan todos ustedes. Les habla el profesor Asael Montoya Zavala para platicar sobre el tema La formación del profesorado para el uso de las TIC. Este tema es el capítulo 4 de un libro denominado Enseñanza Superior, Profesores y TIC, Estrategias de Evaluación, Investigación e Innovación Educativa, de los autores Prendes y Castañeda. Este tema se desprende de la asignatura Seminario Temático 2, Innovación Docente con TIC. Esta asignatura se lleva a cabo en el Doctorado de Educación basado en competencias en el Centro Escolar del Mar de Cortés. El mediador de la asignatura es el Dr. José Alberto Alvarado Lemos. Bueno, a continuación vamos a empezar con la introducción del tema. En este sentido, se ha mencionado que la omnipresencia de las TIC en la actualidad y su influencia en la educación de nuestros alumnos ha impulsado su integración curricular en la enseñanza formal, demandando también la necesaria formación del profesorado en las mismas. Lógicamente, esta preparación técnica debería ir acompañada de la preparación ético-racional necesaria, que proporcionará a los alumnos los criterios necesarios para aproximarse al conocimiento que le será útil en su posterior incorporación sociolaboral. Por tanto, el profesor no solo necesita de formación instrumental en lo que respecta a las TIC, sino también en lo que respecta a la dimensión de las actitudes hacia las mismas. En este sentido, podemos mencionar que los docentes no solamente debemos estarnos capacitando en materias pedagógicas o en actividades de enseñanza-aprendizaje. La mayoría de los autores en la actualidad comentan que la preparación ético-racional es muy importante. Esto es fomentar o desarrollar las competencias que se refieren a las actitudes y valores, tanto del docente como a los alumnos, para poder lograr un aprendizaje más integral. Existen algunas consideraciones generales y ámbitos de actuación de la formación del profesorado. La formación del profesorado supone un fenómeno que permite la provisión de oportunidades de desarrollo del propio profesorado en tanto que profesional y en tanto que persona. Y en la misma línea, la formación del profesorado supone sin duda un trayecto de obligado recorrido para, a fin de cuentas, hacer posible el aprendizaje de los alumnos. La capacitación del docente siempre debe ser constante. ¿Por qué? Porque en la actualidad, y vaya la cantidad de información que se ha manejado con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, han surgido nuevas tendencias en la educación o teorías de aprendizaje. Entonces, los docentes deben estar a la vanguardia y a la par de los avances con la tecnología, y más aún si éstas tienen aplicación en la educación. Hay que recordar que nuestros alumnos, y son adolescentes, en mi caso son adolescentes, nacieron en esta era digital y las tecnologías las manejan de manera cotidiana. Entonces el docente debe estar obligado a incorporarse a estas nuevas tendencias tecnológicas. A continuación hay un análisis breve de las competencias del profesorado universitario. Estas competencias que se mencionan son establecidas por el autor Philippe Renaud. Competencias que debería tener un buen docente: capacidad de organizar situaciones de aprendizaje estimulantes y culturalmente relevantes, gestionar el progreso del aprendizaje de los alumnos, primera, elaborar y establecer dispositivos para atender la diversidad, implicar a los alumnos en los aprendizajes, trabajar en equipos con otros compañeros, participar en la gestión del centro escolar o la institución, informar e implicar a los padres y promover el trabajo con ellos, utilizar las nuevas tecnologías de la información, afrontar los dilemas y deberes éticos de la profesión y gestionar la formación continua. Como acabamos de ver, algunas de estas competencias propuestas por este autor son consecuencias de las nuevas tendencias de la educación
En este sentido, se menciona la capacitación en tecnología, también hablamos de la ética de que debe tener la profesión, también se habla aquí de la formación permanente del docente y estar a la vanguardia en las nuevas tendencias. Hay un punto muy importante que menciona este autor, como lo es el trabajo colaborativo, el cual, si lo aplicamos o lo gestionamos con las nuevas tecnologías, el docente necesariamente va a trabajar de manera colaborativa. Esto es, si utilizamos las redes, la internet, el docente en su capacitación constante va a estar en comunicación con otros docentes o con otro centro de educación. Es por ello que se fomenta de manera permanente el trabajo colaborativo dentro de las principales competencias del docente. A continuación, el subtema es componentes básicos de la formación del profesorado en TIC. Es imprescindible que las autoridades académicas y políticas presten su apoyo en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, una política de formación técnica y pedagógica que consiga evitar que el personal docente surja una brecha digital. Esto es, como se ha estado mencionando, la formación del docente debe ser permanente, permanente y continua y en relación a las tendencias tecnológicas, para que no vaya a surgir un espacio en cuanto a las tecnologías que no sea, que hay, no haya un desfase de los docentes, que no se nos retrase. En segundo lugar, tenemos una política de motivación y reconocimiento. Esto es, que exista una evaluación y reconocimiento institucional al esfuerzo realizado por los docentes para formarse en el uso de las TIC en la enseñanza. En ese sentido, es importante estar reconociendo de manera constante a los docentes que se están capacitando en las nuevas tecnologías y también en aspectos pedagógicos. Y también se menciona una política de inversión que garantice que los profesores universitarios dispongan de los recursos necesarios cuando deseen llevar a cabo un proyecto de innovación educativa. Eso también es muy importante, el apoyo económico en cuanto a los proyectos educativos para los docentes. Esto es un estímulo muy importante para que la capacitación sea continua y constante. Los contenidos de la formación docente o del profesorado en TIC. Algunos de los contenidos más importantes que debe manejar el docente son conocimientos sobre diferentes formas de trabajar las nuevas tecnologías. Ya lo hemos estado mencionando, el docente debe estarse capacitando en estas nuevas tendencias. Conocimientos organizativos y didácticos sobre la planificación del aula y el centro. Es muy importante que el docente tenga una comunicación directa con los directivos del centro educativo. Conocimientos teóricos prácticos para analizar, comprender y tomar decisiones en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dominio y conocimiento del uso de estas tecnologías para la comunicación entre los centros y la formación permanente. Hacemos hincapié en este punto, ya que, como se ha estado mencionando, los docentes debemos estar a la vanguardia en la capacitación en cuanto a las nuevas estrategias digitales de enseñanza. Y tenemos criterios válidos para la selección de materiales, así como conocimientos técnicos. Es muy importante adecuar los materiales didácticos precisamente a las tecnologías que se están aplicando, o sea, que sean de vanguardia. Además, que sean llamativos, ilustrativos para el alumno, para que se logre un interés por parte del estudiante. Tenemos a continuación las estrategias y técnicas para el desarrollo de actividades formativas docentes. En primer lugar, tenemos una formación centrada en el conocimiento pedagógico, oportunidades de aprendizaje que tienen como finalidad la contribución a la mejora de competencias de tipo técnico y metodológico. Así es, la formación del docente debe ser integral en relación a estarse capacitando en cuanto a pedagogía, a estrategias didácticas, actividades de enseñanza-aprendizaje, formas de evaluación, pero también en el uso de las nuevas herramientas digitales.
tenemos la formación centrada en el profesor. Esta es, centra su atención en los aspectos actitudinales y sociales del profesor, en su relación con los alumnos y con su propia naturaleza profesional. No se debe dejar de lado los aspectos actitudinales y valorales del docente. Ya hemos hablado de su capacitación pedagógica y tecnológica, pero es muy importante su capacitación en cuanto a los valores éticos y morales. Formación en grupos de profesores, centrada en proveer de herramientas para el trabajo en grupo por parte de los profesores. Así es, hemos estado comentando que el trabajo colaborativo va a ser o es una de las competencias que más debe desarrollar el docente, ya que puede trabajar de manera colaborativa con sus colegas o con los mismos alumnos. Y también tenemos la formación en centro, que son las acciones de tipo global llevadas a cabo dentro de una institución educativa que le comprometen globalmente. Las autoridades educativas en un centro deben también tener el compromiso, así como lo hace el mismo docente, y estar también en el sentido de estarlo capacitando, pero de manera formal y con un compromiso de, como se ha mencionado, apoyarlo en proyectos educativos, gestionarle estudios posteriores como posgrados, ¿sí? Y en este sentido es muy importante que el centro educativo tenga una relación constante con el docente. Para finalizar, tenemos unas reflexiones. Hay que acercarse a la formación del profesorado desde una doble perspectiva. Por un lado, haciendo una apuesta por mejorar la capacitación que poseen los profesores para la incorporación de los medios a los procesos de enseñanza. Y en segundo lugar, analizando cómo los recursos tecnológicos pueden ser de gran ayuda para la capacitación y perfeccionamiento didáctico de los docentes. En este sentido, debemos mencionar que es una realidad que hay docentes que presentan cierta resistencia tanto a las nuevas teorías de aprendizaje, modelos o enfoques pedagógicos, así como al uso de las nuevas tecnologías. Entonces, las autoridades educativas deben tomar esto muy en cuenta para convencer o atrapar o llamar la atención de estos docentes para que también estén en la vanguardia y no se queden atrás y no se haga un poco más grande esa brecha digital, que esa brecha digital se acorte para que todos estemos en la misma sintonía, docentes, colegas y alumnos. Esto ha sido todo por esta presentación. Muchas gracias por su atención.